bien. Y ahora sí, Luis Ventura nos va a contar lo que ayer, hasta hace un ratito, estuvo, bueno. Nada, insinuando. No, voy Ventura. A leer exactamente lo que me envía un ex empleado de Telefe. Puntualmente en esa época, ¿no? Dice, hola Luis, te tiro un dato si quieres. Es sobre Amalita. Te aclaro que yo fui editor en Canal 11. Me dice, bueno, para quienes trabajó. Él hacía un programa, una tira no voy a precisar, dice, ¿dónde trabajaba? ¿Dónde trabajaba? Este galán. ¿Qué? Pensé que lo ibas a decir. Tenía en esa época tenía 19 años. Ah, oh, bueno. El galán. El galán. Sí. Amalita lo mandaba a buscar con su chofer cada 15 días. Y le pagaba $10,000 en esa época por cada tarde en las que iba a tomar el té. $10,000. El galán, en los 90. Me dice el nombre. Eso iba a decir. Años el 90. Galán nos no, contaba, no. Sí. Pero no le gustaba mucho no, ese detalle no. Que se difundiera el dato. Claro. Porque esto le podía generar problemas con las personas que en ese momento tenía al lado. Problemas internos. Un abrazo. Sí. Cuando quieren les doy el nombre de quién es el galán al que se refiere. Claro, o sea, no se, sí, se tenía que cuidar, digamos, pero bueno, se ve que el entusiasmo juvenil hacía que se fuera de Boca y se lo contaba ¿por qué le daba, a la gente que lo rodeaba, ¿no? ¿Por qué podía tener problemas internos? Porque no, por ahí es lo estaba... que me dice esta persona que lo conocía. Pero capaz sí. Que estaría en pareja. Y que cuando volvía le contaba detalles de lo que, cómo era el té, cómo... ¿Y estaría de noviecito con alguna de las chicas que compartía elenco? Yo no puedo creer lo que estamos hablando. Ahora, yo digo... Pregunto, ¿en serio? Yo digo, si decimos el nombre, ¿no? Sí. No sé quién es yo. Ya pasó el tiempo. Amalita ya no está. Él está en otra etapa de su vida. En una etapa. A ver. Vos ya voy a, sabés voy a hacer es. Cuentas a ver si prescribió. Y se me ocurre, a ver, repasemos, en los 90, y un super galán. Están todos apantallándose porque, claro, ver, ¿no? Y sí. Un chico espectacular. Cada 15 días Amalita lo mandaba a buscar. Bueno, sí. Y además le regalaba. Un galán que era tapa de revista. Peligoso, tapa de revista. Ya en esa época. Esto 19 sucedió años. Hace 28 años. Porque hoy este galán tiene 47. Bueno. Ya sabes quién es. Bien. Ahora en más de una oportunidad se lo ha visto anatómicamente muy bien equilibrado. Dale, Luis, tira el nombre. ¿Está en Luciano pareja? Castro. ¿No? ¡No! ¡No! ¡Ah, Pucho! No, Lucho. Señores, acá tengo, el que quiera venir, viene, chequea. No muestres la fuente, ¿no? Cuidado. No, la fuente no, un huevo frito. No hay huevo frito. Claro. Bueno. Qué bárbaro. ¿Quieren más detalles? Da más detalles, pero lo dejamos ahí, me parece, ¿no? ¿Detalles de qué tipo? No, no de detalles. Ya está, me parece un montón. Los detalles no son buenos. No, los detalles créeme que no. No. Nos quedamos mudos. No, sí. No sabemos qué decir. Sigan con Walter ustedes. Bueno.